sobre lo que está aconteciendo aquí, para los paraguayos, en la cárcel de La Victoria, para todos esos menores que están haciendo y deshaciendo, para que sepan a lo que se atienen. Este es un consejo para nosotros, para la sociedad. Dale. Bueno, mi gente, tengo para decirle de este lado del aula, Martín Bustillo. Oye, lo que tengo para decirle a todas aquellas personas, jóvenes, viejos y niños. Miren lo que estamos pasando nosotros en esta prisión. Estamos pasando por un proceso de calor. Mira, esto es sudor, señora, mira. Esto es para que ustedes entiendan que a veces deben tener conciencia y evitar los problemas, no caer preso, alejarse de la delincuencia. Aunque hay personas muchas veces que hay presos aquí justamente y están pagando sus computadores, pero será justo que la persona pueda reintegrarse a la sociedad y tratar de buscar una forma de vida mejor. Pero aquí nos encontramos en esta prisión, sufriendo de calor, no hay agua para bañarse y varias cosas. Con esto le decimos a aquella persona que le gusta mucho pelear, buscar problemas, pelear con su pareja, maltratar la persona y robar, no robe, deja la delincuencia. Y esto lo deja la madre, entérate de la sociedad. Y a ustedes, jueces y fiscales, ustedes que meten la gente aquí injustamente a pagar por lo de, mira cómo estamos aquí sufriendo, lo que estamos presos injustamente. Con esto quiero decir que ustedes también llegarán a que vendrán a esta cárcel. Porque ustedes también son pecadores. ¿Me entiendes? Ustedes también son pecadores. Pero hoy en día tienen personas injustas aquí pagando cosas que no han hecho. Pero nada, papá Dios está en el cielo. Hoy pagamos nosotros y pasado pagan ustedes, ¿no? Cuando cometan sus actos delictivos que a veces cometen. Las cárceles dominicanas, algunos la han denominado como cementerios de hombres vivos. Veamos el mensaje que mandan estos reos desde la cárcel a los que están afuera. Veamos el video. No sé por qué papá Dios me trajo para acá, pero aquí estamos combatiendo la calor, ustedes saben. Necesito un consejo a la sociedad. ¿Entienden? Y esa juventud que andan calibrados, que ellos creen que andan calibrados una bomba y andan gastando el tambor. Robándose hasta ellos mismos, usando hasta de su mamá, de su abuelita, de los familiares, de personas que se levantan a las 5 de la mañana a trabajar para su trabajo. ¿Me entiendes? Ese sacrificio para mantener cuando viene a ver a otro muchachito que tienen por ahí. Y ustedes le quitan los cuartos, le roban a su abuelo, le roban la cartera y muchas veces a la mujer hasta la viola. Dicen la mente. Y piensen positivo, no son negativos, tírenlo para el suelo, estamos claros, para que después no se atengan a las consecuencias, que lo que nosotros estamos pasando no es nada, es un calorcito, una vainita, pero si ustedes vienen por eso, ustedes saben lo que les sale, ¿verdad? Hola. No, pero en verdad, en el momento delictivo, en la condición que nosotros nos encontramos, mira. Eso no es sudor, ya eso es sebo de Flandes. Sebo de Flandes, manito. Tú supiste, tú que andas en la calle robando, atracando, violando mujeres, maltratando mujeres, cuídate. Que no caiga aquí. Cuídate del mantecoso. Porque el mantecoso es bobo. Eso es bobo. Ahí hay saqueta de chumbimba. No es chumbimba de verdad, Aquí no andan en eso. Esta cárcel es fuego 29. La gente está atracando y robando en la calle, mi gente. No caigan aquí. Es un bobo de verdad. Dele manda a los atracos y a los robos. Pónganse a estudiar y a trabajar. ¿Qué opinión tienen ustedes del video que acabamos de ver? ¿Las cárceles de verdad son tan difíciles para convivir? ¿Acaso con estas nuevas que se están haciendo las cosas pueden mejorar? Veamos, ¿qué opinan ustedes? Digan lo que ustedes creen de lo que está pasando en las cárceles de la República Dominicana. O si tiene alguna experiencia vivida en la cárcel, compártala con nosotros. Si tiene alguna experiencia de algún familiar, amigo o allegado en la cárcel, también compártala con nosotros para nosotros también pasar esos comentarios a todos nuestros seguidores. Recuerden suscribirse a nuestro canal 829 Music Mundial. Activar la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos videos a usted le llegue de primero. Comenten sobre todo esto, pero también recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @829music y el mío personal, @AdamLester. ¡Wow! Es duro la cárcel. Nos vemos en el próximo video. Hey, hagan las cosas bien para que no le salgan mal. Me quité.
tener que explicarme cómo fue que tú me enamoraste. Si hablaste con un brujo y brujería me echaste, o con Cupido te juntaste, porque solo con tu mirarme mi corazón lo flechaste. Y ya no sé qué voy a hacer contigo, porque lo que menos quiero es verte como un amigo. Ven y quédate conmigo. Total, si tú no quieres, no le pares a eso, entonces yo te obligo. Mi niño lindo, cosita chula, te llevaré al cielo. Por ti yo cojo hasta 90 vuelos, pero ya se me sincero. Tú me miraste por algo, no me digas que yo soy sola que quiero. ¿Por qué me está hablando mentira? Dormirme contigo, coño, pero qué rico sería. Dale, no importa, señores, ya terminamos la sesión de fotos con la Rose. Esto va a quedar súper, súper duro, espectacular. Mi gente, terminamos la sesión con Edgar Núñez, la Rose. Esperen eso. Beso y bendiciones.